viajaba, conocí una chica triste que la suerte un día también la olvidó. Me contó toda su vida, ansiedades y tristezas, que ella estaba abandonada como yo. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Continuamos con esta edición especial de Noche de Luz. Qué gran oportunidad. De verdad que ha sido fascinante y una noche maravillosa. ¿Te consideras tú que eres el mejor compositor de la República Dominicana? Oh, no. Ni siquiera me considero compositor. Yo soy un decidor de cosas. Digo las cosas. Creo que, y en realidad, no creo que tenga canciones. La única canción mía que yo considero canción se llama Z, que es mi canción favorita. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en ella es la nomenclatura, técnicamente hablando, digo lo que tengo que decir, no es largo, es claro, conciso, y se entiende el mensaje. Porque el poema que tienes que explicarlo no es poema. Entonces, yo digo tan claro, porque yo soy de tu viacrucis el Monte Calvario, la última hoja de tu calendario. Le estoy diciendo, mujer, es que más que corre aquí que va a caer. Entonces, sí, si no te consideras ni siquiera compositor, no. Que creo que es una inmodestia tuya, una modestia tuya. Recurriendo al español antiguo, decidor de cosas. Decidor de cosas. Sí. ¿Has considerado que se te ha evaluado y se te ha ponderado en su justa medida como artista, como intérprete, como compositor aquí en el país? Yo creo que sí, porque no puedes pensar en los círculos literarios y la gente que escribe, porque siempre va a haber una alta dosis de intriga, unos a favor, unos en contra. Por ejemplo, todavía hoy no se le quiere reconocer, por ejemplo, a Héctor J. Díaz, que es un poeta de estatura nacional, pero yo no tengo reparo en reconocer que don Pedro Mir lo es. Pero entonces no quieren reconocerle porque era el poeta maldito del amor. Pero hay un reconocimiento que no lo otorga a nadie, que no hay manera de echarlo ni adelante ni atrás, que se llama el reconocimiento que te da ese pueblo. Si por 43 años la gente ha cantado mis cosas, ha compartido conmigo esas cosas, se ha enamorado con esas cosas, yo he proporcionado matrimonios y divorcios. ¿Qué más puedo decir? Ese es el mejor reconocimiento. ¿Quién va a decirme a mí ahora? No, yo creo que eso técnicamente está mal. Tu nacionalismo nunca permitió que emigraras, que buscaras hacer carrera en otro lado, en otra tierra. A mí se me ofreció una vez la oportunidad, un altísimo empresario, pero chocamos. Me le fui, vine volando de San José de Costa Rica para Puerto Rico y para acá, porque no podía. Luz, yo no puedo irme. Y ahora después ya entrando en vejez, menos. Grave, yo me pongo grave. Yo me voy, ¿tú crees que te digo una cosa? Yo me voy. Y estoy en Miami, que estoy apenas 1 hora y 50 minutos. Y yo llamo por la mañana cuando me despierto. Al mediodía cuando me voy. ¿Qué es lo que extraña de aquí cuando estás fuera? Todo. Todo. Por ejemplo, ¿qué hace 5 días fuera de aquí que anhelas, que extraña? A mí me pone nervioso que la luz no se vaya. No te lo creo. ¡Ojo! Yo estoy en Miami esperando. Se va a ir. Se va a ir. Porque en realidad yo soy visceralmente dominicano. Yo creo que guardando la distancia, no sé si cometo un sacrilegio, pero en eso estoy con Johnny Ventura y con Duarte. ¿Se puede vivir del arte? ¿Eres un hombre rico? En la República Dominicana sí se puede. Sí, lo es rico. Lo que no tengo es dinero. Pero lo es rico, mira. ¿Cómo explicarte? ¿Cómo puedo decir que no soy, lo que no tengo es dinero, pero que no soy rico? Por ejemplo, dame citarte los ricos. El difunto Huáscar Rodríguez, que era mi canchanchan personal, de hablar cosas que yo no podía decírtelas por aquí. Todavía ahí estoy relacionado con Amalita Suí, con que la esposa del general Amílcar Fernández, y con TVN. Edmond Elías me llama a su casa para sentarme a comer su comida y parte un mango por mitad. Ahora nos vamos a juntar el domingo. Ella está, espérate, ¿quién más? Yo te meto 1 millón de gente que tiene la altura social y económica que tú puedes decir son ricos. Pero no por el dinero. Y mi riqueza está
en que ellos me llaman para que nos juntemos, por mí. ¿No te gusta o no extrañas atesorar bienes, materiales? ¿Y para qué? Yo no puedo llevármelos. Una vez me dijo el señor Rodríguez eso. Me dijo el problema de los bienes. Que él me dijo que envidiaba a su hermano TVN y a mí. Y me dijo, porque ustedes han gozado. Digo, yo, ¿tú sabes lo cual de los días? Y me dijo, pero eso no se pueden ir. Y ahorita se para la familia a pelear por eso. ¿Están tus 26 hijos dentro de tus riquezas? Oh, la máxima. Sobre todo las mujeres. Porque los varones no son de uno. Las hembras sí son tuyas. Se quieren igual. 26 hijos. Confesos. No se quieren igual. Yo tengo unos hijos que me roban lo que les dé su gana y tengo otros que soy un poco más agarrado. ¿Se quieren por la querencia hacia las mujeres, por las vivencias que se han tenido con las madres? No. ¿O se quieren por lo que son ellos? No, yo tengo demasiado, el pensamiento intrínseco mío hacia adentro está mucho más alto que cualquier vicisitud que haya ocurrido con las mamás, que va. Es más, yo te diría, si de los 26 descubro que uno, dos, tres o cuatro mañana no eran realmente hijos míos, van a ser más hijos míos. Pero basta la pregunta, si sabías o te constaba que eran tuyos los 26. A mí no me importa, los hijos no son de uno, son de la vida. Y si la vida me los dio, son míos. ¿No te han salido hijos naturales que tengas tus dudas o que todavía no estén dentro de los 26? Cuando una mujer te dice, yo estoy embarazada de ti, y esto era un consejo a todos los hombres, si usted ha andado con ella, no le diga de golpe y porrazo. Mío no es. Porque es un factor de inquietud para el crecimiento de un hijo que podría ser suyo o que probablemente lo es, porque las mujeres muy pocas veces se equivocan en eso. Mejor espere que nazca y después que nazca converse. Porque también es triste que te diga, tú le digas no. Que el muchacho nazca, que nada más le hace falta ser tú. Va a ser un clon. ¿Hay alguno que sea un clon tuyo que te herede? No se parecen a mí, son bonitos. Pero en materia artística. A Carolina canta algo. Tony, Tony tiene un talento increíble. Tony podía ser un gran actor cómico y esto. Pero él tiene miedo escénico. A él no le gusta. ¿Y Carolina? No, Carolina es de gracia. Sí. Carolina, yo quiero que tú veas algo. Carolina es un ser malvado. Yo quiero que tú veas lo siguiente. Yo recuerdo que cuando Anthony estaba con nosotros, le grabamos un LP. Aquel LP funcionó bastante, se pegaron muchísimas canciones. Y entonces Anthony me dice un día, mira, ¿y tú crees que yo no puedo grabar, tú sabes, con violines y cuerdas y esas cosas? Yo le dije, bueno, ¿qué te parece? Ahora se está usando que los artistas se van a Argentina a grabar. Vamos a hablar con Mateo San Martín, que era el dueño de los discos de nosotros en esa época, para ver si te manda. Efectivamente, hablamos con Mateo, y Mateo no lo mandó a Argentina, lo mandó a Perú. Y entonces Anthony cantó allá en Perú un long play muy bonito, y de ese long play aquí lo tenemos cantando una canción que dice... Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta en mis ratos más felices. Y como yo sé que esta canción tiene una connotación especial, y como esta es tu noche, quisimos tenerte esta sorpresa. Bienvenida, Carolina. Ay, tú estás metida. No te apures, vagabunda. Hola. ¿Y por qué tú no me dijiste que tú me pagas cuando yo te hablé de ahorita? Porque no podía decirlo, la producción me lo prohibió. Una sorpresa. Era parte de la sorpresa. Esto es loco, te gracias. ¿Por qué la afinidad tan especial, tan mágica entre ustedes? Yo tengo amores con él, de verdad. Mi papá para mí es todo. Yo, o sea, mi día a día es feliz gracias a que él existe, de verdad. Que yo, mi papá, es todo para mí. Oh, claro, tú te eché el diablo más mal. Él, sin saber que tú estabas aquí de forma sorpresa, también confesó esa afinidad hacia ti. Sí. ¿No, no sientes temor de que tus hermanos te miden con recelo, con celos? Temor no, porque a final de cuentas es algo recíproco. O sea, ellos lo saben, yo a él lo amo. Él y yo nos expresamos públicamente el amor que nos sentimos. Ella parece mucho a mi mamá, caray. Mi mamá era así mismo de fatal. Quizás por eso
ese afecto, esa afinidad. Estaría muy contenta, mamá, contigo, porque esa no servía para nada tampoco. ¿Usas ese método en chanza con ella? Yo no embromo mucho, pero ella me enternece hasta la lágrima, porque... ¿Sabes qué pasa con Carola? Que si hubiera sido varón, estuviera en casa. Es un bond, es un lazo que yo no creo que nadie tenga bajo ningún concepto. Ni siquiera siendo Sigmund Freud, podría decirte, esto es por esto, por esto y por esto. A mí me gusta andar con esa cosa allí para acá y me decía con ella. Y me invento un can en mi casa y me llamo, Carola, voy a hacer una carne y me voy a beber un trago de una bebida extrañísima que me trajeron. No la hace hasta que yo no llegue. No te creo, a ese nivel. Sí, a ese nivel. Si pudieras describirlo en una palabra, ¿qué dirías de él? Atrévete. En una palabra, él es amor, él es respeto, él es ternura, él es mi todo. Lo buena o mala que soy hoy día es gracias a él. Me gustaría más que me diga lo mala que soy y se lo debo. Bueno, vamos a poner algo bueno, por si acaso. Lo que hay que lo bueno es un esfuerzo tuyo. Lo bueno es un esfuerzo tuyo por rescatar. Me habló maravillas de su padre. Ella. Me dijo que, bueno, el mejor padre del mundo, que es su ejemplo. No crea, yo no soy un buen padre. Que le ha profesado amor, que le ha profesado cariño, tiempo, dedicación. Con pinche, entonces... Un número que le gusta y ella lo compra. Pero es difícil ser hija de Anthony Ríos. Tiene sus momentos. Ella canta más bien que el caray, pero no quiso cantar. No, pero ella va a cantar aquí. Esta noche contigo. Ella no es loca de hacerme eso. ¡Claro que sí! Igual, eso está... Óyeme. Igualita a su tía con esa pela. ¿Qué harías por amor a tu padre? ¿Te atreverías a vivir entre culebras? Bueno, para mí las culebras y los búhos, por ejemplo, son como mis hermanos. Ah, llegó mi... Llegó mi hermanito menor, Héctor Laboa. Se llegó, me llegó ayer, tengo en casa mi serpiente nueva que se me murió Evo. Y este es una bestia. De verdad, así. No la he visto. ¿Sabes? Lleno de vida. No, soy capaz de todo y más, de verdad. Para mí la serpiente, los búhos, no es nada. O sea, por él todo. Hemos conocido en esta noche y el público dominicano... Evidentemente, a través de tantos años de carrera y de trayectoria y de admiración hacia lo que representa tu padre, ha conocido esa parte profesional, artística, pero de tu voz, de tu boca, ¿qué ha representado este hombre, este ser, este señor? ¿Ha sido buen padre? Desde mi, como te comenté, desde mi punto de vista, sí. O sea, yo no sé para los otros 25 o cuánto sean, pero para mí sí, para mí él es un excelente padre, excelente amigo, excelente compañero, excelente escucha, excelente artista, porque apoyador. Para mí, de verdad, quizás no soy la persona más idónea para preguntárselo, porque para mí él es todo. O sea, yo adoro a mi padre por todo lo que él me ha dado y por todo lo que soy. Y porque mis pensamientos y tantas cosas de lo que hoy día es Carolina Jiménez es gracias a él. Te voy a decir una cosa, yo no te he dado nada. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel respecto a la piedad, que es una de las mejores esculturas que conoce la humanidad, le dijo, maestro, alguien le dijo, ¿cómo esculpió usted la piedad? Y él dijo, no, la piedad estaba en la piedra, yo solo le quité lo que sobraba. Igual tú. Yo no he dicho nada contigo, tú lo tenías dentro. Para finalizar esta noche mágica, y la vamos a finalizar en grande, por supuesto, tu legado, y lo hacía fuera de cámara, en son de chanza con Carolina, será para tus 26 hijos, que con 26 hijos se ganan unas elecciones en un país como la República Dominicana. Yo estoy seguro, yo voy a tirar ahora para senador. No hay nada. ¿Tu legado será para tu prole? ¿O para tu país? El legado para la prole fue inculcarles que quieran al país como lo quiero yo, pero debe ser para el país. Es que este país me ha dado tanto y yo no he podido devolverle más que 26 muchachos. Yo quiero devolverle algo que el país después diga, caramba, este tipo, mira qué bien, esto, lo otro. Pero ellos, y especialmente esta que tiene muchas luces, podría hacer algo interesante por el país si la vida, si la muerte no me permite a mí
hacerlo, pero lo que sí quiero darle como legado a los hijos, porque las patrias no se construyen en los despachos de los presidentes, las patrias se construyen en los hogares. Si tu hogar tiene nomenclatura de patria, tu patria marchará como tu hogar. Por eso hoy por hoy nuestra patria marcha tan mal, porque la nomenclatura hogar se desmorona. Ojalá que tus palabras en esta noche sean eco para todos los hogares dominicanos. Y por supuesto, lo que se hereda no se hurta. De tal palo, tal astilla. ¿Hijos de culebra? ¿Casa ratón? Ya aparece su tía. Aún queda mucho más de esta edición especial de Noche de Luz. Cuando regresemos, Ana Gregoria, la tía Prieta, Anthony Ríos y Carolina cantarán para ustedes en esta edición especial de Noche de Luz. ¿Cómo es posible llorar sonriendo? ¿Cómo es posible morir la vida? ¿Cómo es posible vivir la muerte con tu recuerdo que no se olvida? ¿Cómo es posible llorar? Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor de lo mejor. Siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel que le construyó tu amor. Hemos llegado ya al final de una noche maravillosa. Yo sé que ustedes la han disfrutado tanto como yo, ustedes en sus hogares. Y todavía queda como un poquito más, ese sabor último de finalizarla en grande. Yo te tengo unas preguntas pícaras. Bueno, ahí no toqué esa tecla. Son rápidas, cortitas, psicológicas. Sin mucha parafernalia. ¿Rubias o morenas? ¿Cómo? ¿Rubias o morenas? Que sean mujer, que sean hembra, de cualquier color de pelo. ¿De los géneros más populares de la República Dominicana o de la actualidad? ¿Salsa o dembow? Ni salsa ni dembow. Merengue y romance. Bien. ¿Frío o caliente? Caliente, hija. ¿Dulce o salado? Dulce, dulce. ¿Con luz o sin luz? Como sea, pero que sea bueno. Ahora, con luz debe ser mucho mejor. Sin comentario. Yo brindo por esta noche mágica. Brindo con ustedes. De verdad que ha sido una gran oportunidad, Carolina. Brindo por ese amor fraternal tan maravilloso que ha sido elocuente en esta noche. Luz, tú sabes que los fósforos son una bendición. Tú los rayas y producen luz. Entonces, siempre, ¿para qué se raya el fósforo? La bendición, para hacer que la luz continúe a través de otro subterfugio. Dios te dio el fósforo, continúa tú la luz. Amén. Con estas palabras maravillosas, ¿qué más yo puedo decir? Brindar con ustedes, gracias a mis amigos de la bodega, con este vino maravilloso, exquisito, que hemos degustado toda la noche, Ramón Bilbao. Y por supuesto, Anthony, esta noche tiene que finalizar en grande. Bueno, si tú quieres que finalice en grande, tú me tomas las medidas. De la mejor forma que tú sabes hacerlo, interpretando una magnífica canción para el público y, por supuesto, para mí. Dios te bendiga. Amén. A la salud de todos ustedes, nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Noche de Luz. Salud. Salud.